De tu amiga. Sí, porque como te decíamos al principio del programa, Flor, hablamos con Marina Calabró. El otro día cuando la fuimos a buscar, cuando explotó la bomba, medio como que no quiso, estaba muy angustiada, nos pidió por favor que hoy no quería responder. Bueno, ahora se ve que se cansó y respondió. Habló de todo y nos dijo esto. Mira, a ver. Feliz cumpleaños, Mari. Pero muchas gracias. Estoy más vieja que la última vez que nos vimos. Número redondo, además. Número redondo, 50. Así que la cámara, atrás, atrás. ¿Cómo sigue tu día? Está el cumple de Ana Rosenfeld también. Sí. ¿Vas a ir para ahí? Sí, ahora me voy a la radio, después me voy al cumple de Ana y celebraremos como es un clásico y apagaremos las velitas juntas. Bien, bien. El lunes estabas como más sin ánimos, ¿no? Sí. De nada. Ahora que pasaron dos días, estás como más tranquila, suelta, no sé, sí, es tu cumpleaños. Sí, un poco eso, otro poco que todo se acomoda y nada. Yo le doy para adelante, ¿qué va a ser? Bien, ¿hablaste con el círculo íntimo tuyo, no sé, más allá de la familia? Sí, hablé con todo el mundo, así que nada. Ya está, o sea, lo que pasó, pasó y no hay manera de deshacerlo, ¿viste? Me hubiera gustado que no ocurriera, que todo se pudiera. Si había tanto que charlar, charlarlo en privado. Y bueno, nada, se hizo público, qué sé yo. No, no voy a ser yo la que se queje de que las cosas se hagan públicas, pero bueno. Los compañeros de LAME encontraron a Iliana ayer y bueno, ella se mostró como arrepentida. Ni yo me entiendo qué me pasó, cómo fue que me dio como esa catarsis, esa necesidad, esa angustia. ¿Era el lugar? No, seguramente no, quizás, pero pasó. Y ahora, evidentemente, estaba en mí y tuve necesidad y salió. Estamos en momentos distintos de la vida y necesito que los compartamos. No sabe qué le pasó, fue un impulso, necesitaba hacer catarsis. Como bueno, que en el momento reaccionó así, pero lo hubiese tratado de evitar por ahí. Bueno. ¿La comprendés? No, sí, no, yo... ¿No sabés qué análisis hacer? No, no sé qué análisis hacer. Esa es una gran definición. Y sí, yo comprendo. Comprendo todo, qué sé yo. Estoy grande para hacer análisis. No, para hacer análisis, no. Para anclarme en los enojos. Estoy grande. Y como dice Mirta, la vida es corta. Así que... También dijo que le gustaría estar, participar de tu cumple. Va a estar, te llamó, no sé qué participación tiene ella hoy, este día que es tan especial. Bueno, supongo que nos veremos en lo de Ana, así sí. Que... Está invitada, así que... Por eso, sí. Es un buen momento como para, no sé si hacer las paces, pero acercarse. Es que nunca nos peleamos, ¿no? No es que, viste, claro. Me dicen, ay, no, la distancia... Yo me enteré de la distancia en el mismo momento que ustedes. Claro. Y me enteré de los roces en el mismo momento que ustedes y no tengo que amigarme de alguien con quien nunca me peleé. Bueno, dos versiones completamente opuestas de una misma historia, ¿no? Dos miradas. Primero tengo que decir que la nota de Iliana es una gentileza de LAM, porque no salió en el Graf, lo decimos, eso salió ayer en LAM. Marina cuenta una cosa totalmente distinta. Ella dice que no sucedió esa situación, no siente que está peleada, pero vos la ves a Iliana hablando el sábado y sufre, la ves súper sufre conmovida. Se nota que Marina está enojada. Se nota. Sí, obvio. Sí, no es para menos. Bueno, pero también hay una cosa. Pongamos, no, ya dijimos, ponete un momento en el lugar de Iliana. ¿Qué le pasa a esa mujer que está reclamando en cámara? Afecto. En definitiva está reclamando. Yo creo que la quiso exponer. Más allá del afecto, creo que es real, pero quiso continúa. Exponerla para que la gente vea, en el criterio de Iliana, como otra versión de Marina. La ¿Y sensación qué sentido ahora, tiene eso con una hermana? Bueno, no sé, siendo habría que figura, preguntárselo siendo a Iliana. Siendo una figura pública, es que yo la verdad la quiero muchísimo. Pero se entiende Iliana, el punto de pero lo que no la, estoy yo diciendo. Como Marina no la perdonaría, o sea... No, me enojaría. No, pero escúchame. No, pero déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. En el cumpleaños. Obvio que mi hermana. Le escupió la torta de la Rosenfeld. Estaba por reconciliar. No, pero la herida que
queda, obvio que la voy a saludar, obvio que va a estar todo bien. Pero te queda una herida. Pero te voy a regalar. Esto va a costar. El mensaje que mandó Marina hoy, y no creo que haga mal en contarlo porque fue en el grupo y estábamos todos. El mensaje que mandó Marina hoy, la verdad que Marina... El lunes estaba muy dolida. Chicos, pero muy dolida. A ver si entiendo. Yo a Marina hoy la noto más fuerte porque es su cumpleaños y la entiendo. Se empoderó. No, pero hoy no está empoderada. Pero de verdad yo la noté más enojada. Marina tiene una. Las dos están en crisis por distintas situaciones. Sí. Lo que yo veo. Totalmente. Y hablando con Marina también cuando hablo. Bueno, hoy hablamos con Marina. Bueno, están. Y bueno, yo Marina está medicada, chicos. ¿Y qué tiene que ver eso? Marina está con bueno, ah, voy a decir por lo que le está sucediendo. Medicamento psiquiátrico. Está en crisis. No sé si por los 50, que lo dijo ella, no sé, lo dijo ella hoy, que es un combo. La separación. La separación, un combo. Un difícil, el trabajo. Pero también hay una cosa. Lo más difícil es la muerte. Tiene a la mamá y tiene a la hermana vivas. Entonces, me parece que esto... En un tiempo va a ser como decir, qué pérdida de tiempo. Sí. Entiendo las dos, están pasadas. También es verdad una cosa, porque nosotros hablamos acá sentados. ¿Sabes lo que es grabar PH? 4 horas con los tacos, en pedo que te ponen. A mí me pasó. A ver, a mí también me pasó. Sí. Vos empezás a tomar. Por ahí, estabas un poco sensible. Uno se sienta acá y opina, qué bárbaro. Pero estás 4 horas esperando que llegue el otro, son 10 infectados. Acá estás consciente, ahí ya perdiste la conciencia. No ves la consecuencia. Parada con los tacos. Y dice, bueno, tráeme un gin tonic. Por eso empezás con el gin tonic. Te baja la luz. Claro, te baja la luz. No, eterno. Llega un momento que decís, más sí, voy a decir cualquier cosa. La otra que se hace la buena y te pregunta con cara de yo no fui. ¿Por qué vos a ver, alguna que está con algún conflicto con la hermana? Y no pasa nada. Un padre famoso, que era humorista. Y hacía la 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 la. Mira qué vino. No, te van a entrar, vas entrando. ¿Viste? Vos decís, yo no sé si quería decir esto. Porque te toca un día sensible. Un momento que decís, esto es muy largo, voy a decir cualquier cosa. Claro. No, no creo. Que te yo pasar. Entiendo. Sí, sí, te digo porque yo lo pasé. Lo decís, sí. Pero en este caso puntual. No, yo no en creo este que lo caso haya hecho puntual, a propósito. Yo creo que ella quiso decir lo que dijo. Ella necesitó contarle a la gente. Pienso esto de mi hermana o mi hermana hace Cari, o no mí, hace tal cosa. Yo hasta ayer que vi la nota de LAM pensaba como vos. Pensaba que había sido una guachada de Iliana, pero viéndolo... Pero no. No digo guachada. ¿Sabés lo que siento? Que Iliana lo que quiso, que erróneamente, porque no estoy de acuerdo, quiso llamar la atención de su hermana y dijo, me parece que esta va a ser una buena manera de llamar la atención Pampito, de Marina. Ay, Pampito, por favor. Yo estoy con Pampito. Chicos, pero y la, ¿dónde la verdad trabajan? Que falló. Iliana hace 30 años que labura en la televisión, en el teatro. Chicos, pero al margen sabe de el alcance. Está bien, perfecto, pero... Repito y sigo insistiendo en esto. Cuando tenés que ocuparte de tus padres, no estamos preparados para hacerlo. Entonces, lo que le está pasando a Iliana, por eso te digo, entiendo a Marina, pero también hay que entender a Iliana, porque si no... Lo que pasa es que Marina dice algo que... A ver, las dos son de los medios. Chicos, hay pero algo... también Iliana se puso a la madre... En, por eso la madre también sale y dice, ay, Iliana, hay una... única y irrepetible. Sí, sí, pero, sí. No, pero digo... No es fácil, es como cuando se ponen como criaturas. Entonces, por ahí explotó. ¿Por qué explotó ahí? Y no sé, porque no sé, porque por ahí estaba cansada, pasada de rosca. A lo mejor no sabemos cómo fue el día de Iliana. Por eso la vemos tan producida y decimos, ah, qué bárbaro, fue la peluquería, se maquilló. Por ahí vino de ocuparse de coca, llevarla al médico. Hay un montón de cosas que incluso me las dijo Marina, que no la voy a exponer y no la sabemos. Entonces... ¿De qué? No, ¿de Iliana? No entiendo. De la familia, de Coca. De todo, a ver, sí. Chico, empezaron a surgir, empezaron a escribir un montón de personas contando cosas que no... Llega un momento que es bárbaro hablar desde acá sentados, pero digo, la realidad, la gente vive otra vida. Sí, bueno, pero ella dijo algo... Aguárdame un segundo, chica, aguárdame un segundo porque tengo un take que me tengo que presentar. Pero también quiero decir que hay algo que mencionaba el sábado y Iliana Calabro que hablaba de la vida y el trabajo. Ella hizo mucho énfasis en eso, en decir, hay una vida que es mejor que el trabajo. El trabajo está bien trabajar mucho, está bien que uno le dedique, pero la vida es mejor, eso siempre. Es verdad. Y eso es Marina, cierto. Marina labura muchísimo. Tal cual, pero la hermana le estaba diciendo esto. Pero bueno, no es la primera vez que se pelean las hermanas Calabró y tenemos este compacto, mirá el archivo. Llegó un mensaje, soy la Nata, este es mi teléfono, quiero hablar un minutito con vos. Te voy a decir algo duro, me dice, sé que tu cuñado tiene una mina fija en Panamá,
sé dónde paran, hay una grabación que lo acredita. Ella cree todo lo que dice Nata. Ahora, la persona que conoce desde los 11 años no le creyó. Te usó porque sabía que me iban a venir con esto y que yo por ahí le podía soltar la mano a Fabián. Tal vez que se trascendiese todo eso. La pregunta que yo hago es... ¿No se te ocurrió? ¿No se pasó por la cabeza? ¿Cuál fue la o solo su bondad del amor por mi papá que quería salvaguardar el apellido Calabro? Yo no quiero discutir con vos, Silly. Lo que yo pregunto es muy concreto. ¿Cuál fue la gran ventaja que sacó la Nata llamándome por teléfono? ¿Saliste? ¿Hablaste? ¿Vos hablaste toda la semana? Lo único que pedí es que te abstenga. Para filtrar ese dato, ¿me necesita a mí? ¿O lo puede decir a cualquiera? Que no se victimice Ileana, porque ella fue amante de... Emilio Dizzi. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado. Ella se hacía la amiga mía y ella lo buscaba, yo doy fe. Entonces, Marina se peleó con Ileana. Llegaron a un acuerdo, Ileana y Elvira. Ah. Sí. ¿Un acuerdo? Secreto. Sí. ¿Secreto? ¿Secreto? Sí. Rottenberg la confidencial. Junio. Confidencial. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquila. Tranquila ahora que un poco... Le ponemos punto final a esto que tomó un remolino mediático que creo que no le hace bien a nadie. Bueno, entonces Marina no está de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Te peleaste con tu hermana? ¿Qué pasó? No, pelear no me peleé. Ahora, si me preguntás si me dolió que no me cuente que había firmado un acuerdo extrajudicial con Elvira, sí, me dolió porque me parece que todos, qué sé yo, Antonello, Coca, yo, le hicimos el aguante y bueno... Me parece que me merecía no enterarme por un colega. Y quiero saber si Marina se dignó a presenciar el momento revolucionario actoral de su hermana Ileana Calabró en Perfectos Desconocidos. Terrible. En el Teatro Melos. Decímelo. No, chicos, no va a venir, parece. ¿Cómo no? Lamentablemente, ¿ya le decretó que no? Creo que... No, me dijo que no, que tiene que definir su futuro laboral. Tiene unas propuestas que todavía, hasta que no tenga cerrado, pero cuando lo termine de cerrar, se terminó la temporada. Y sí. Estaba mi cara para meme, porque no podía creer todas las cosas que sucedieron. Pero bueno, esto ya es de larga data. Sí, porque generalmente también, o sea, qué sé yo, me parece que si no, vos decís, trabaja mucho. Yo también trabajo mucho. Yo con mi hermana negocié. Cuando mi mamá estuvo internada, dijimos, bueno, Pato dijo, tiene horarios más flexibles, yo me ocupo de mamá, claro, en el hospital, en el sanatorio, y vos vas cuando salís. Obvio, porque ¿entendés? Vos laburás de otra manera. Pero lo hablamos, porque sabíamos, y ella sentía culpa también porque decís, en realidad yo sentía culpa más que ella, porque la que se ocupaba más era ella. Ella después, mi hermana vivía afuera, se fue a vivir afuera. Le dije, no sientas culpa, me ocupo yo ahora. Claro. Y fue lo que pasó. Pero se habla, porque sí. Pero es algo nunca que me podría pelear eso con mi hermana. Estás mencionando ahora, yo tengo muchas historias de familia, de gente cercana que también pasó, digo, un caso puntual de un amigo que tenía su mamá y él se dedicó a su madre. Y tenía un enfrentamiento con su hermano y ni siquiera aparecía. Entonces, claro, pero y él lo vivía con un amor también. Claro. Pero estaba dedicado, ¿eh? Claro. Claro. Dedicado a su madre. Claro, claro. Lo que plantea Ileana, chicos, es como la deja a Marina en un lugar como que prácticamente ni la va a ver. Claro. Y eso no es verdad. No es verdad. Porque te digo, porque lo digo con conocimiento, no es que la defiendo, porque trabajé muchos años con Marina, sí, y teníamos una relación muy cotidiana durante muchos años, y yo la escuchaba hablando por teléfono, haciéndose cargo de quién iba a buscar a la madre, de que estuviera acompañada. Y eso es una hija que está, no digamos, a cargo de su mamá. Por más que no esté físicamente, pero, Pampa, la nota porque de Coca está yendo de un laburo al otro, porque, pero perdón, sí está a cargo de su mamá, para, y pendiente. La nota de Coca, no digo que María no la vea porque es como bien vos decís, pero la nota de Coca también fue contundente. Cuando a Coca le preguntan, dice, con Marina tengo más relación porque Marina vive en la esquina. Tiene que ver con Ileana. Tiene que ver con una cuestión de distancia. Con Marina la veo muy poco porque vive lejos y trabaja mucho. De alguna manera Coca lo dijo más suave. Es que chicos, Ileana fue a fondo. Es que viste que después los dichos, vos decís, por algo son cría cuervo y te comerán los ojos. Pero bueno, que vos decís. Pero Coca fue, bueno, y ese es el punto. Me parece que hay familias que funcionan así, que lo contaba Flavio, está malísimo, pero bueno. Flavio lo contó claramente. Calabro lo decía siempre, que su hija preferida era Marina. Porque Marina era la que tenía el título, porque Marina era politóloga. Entonces tenemos que pensar que murió Calabro, Marina quedó sola.
de madre y hermana. Siempre, viste que siempre esas cosas se dividen. Que me hago. A ver, mamá con una, papá con otro, siempre pasa eso. No yo sé, para mí es la familia. Igual me, pero que me parece que, todo el tiempo. Pero creo que Iliana pudo dar vuelta a toda esa situación cuando ganó el Bailando. El cantando. Porque, el cantando. Porque cuando Iliana también no podemos dejar de mencionar, yo ayer lo decía, ella es egresada del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Sí. Que son 5 o 6 años. No es que fue una por ser hija de Calabró, la pusieron en el programa a hacer la. Hay que demostrar a Iliana todo el tiempo. Es por eso, tal cual. Estudió un montón. Y después me parece que con el cantando fue como esta cosa de que ella logró un lugar importante y que creo que el padre estuvo en ese momento muy orgulloso, Flor, de ella. Y la mejor imagen fue el Martín Fierro, no sé si recuerdan, Teatro Colón, cuando le dan el homenaje a Calabró. Ah, me acuerdo. Que para mí fue una imagen divina, hermosa. Porque por primera vez después de todo lo que había pasado, aparecía, ¿no? Se juntan las hermanas también en ese escenario, fue súper emotivo. ¿Ahí ya estaban distanciadas ella? En ese momento. No, es que no, nunca estuvieron... Sí, porque fue después de lo de Rossi. Yo creo que hay competencia nunca estuvieron entre ellas. Distanciadas. Bueno, para mí bueno, es eso pero también. Pero Laura, distanciadas no, una pero lo de Rossi fue una quiebre acá. Pero una cosa es que haya reproches en tu casa y otra cosa es lo público, chicos. Claro. Que pase, claro. Pasan las mejores familias. Pero si han estado distanciadas. Hay hermanos separados por tema de plata, de padres. Obvio. Laura, esto fue... Pero otra cosa... Aparte, la sangre no quiere decir nada muchas veces. El problema es la exposición. Para mí, que el reproche, hacerlo en tu casa, en tu café, en tu familia. Invitar a tu hermana a tomar un café, no sé. Bueno, quizá, pero ¿por qué es la cuestión público. De Iliana? Que quizás tuvo la necesidad de hacerlo también. No, es una mujer grande. No tiene 14 años. No, pero no es una chica que tiene, no tiene experiencia. Obviamente que no. Yo digo, no me pondría en PH a contar mis problemas personales con mi familia. No lo haría. Sí. ¿Me entendés? Pero digo, ¿qué le habrá llevado a una mujer con la experiencia que tiene Iliana? Algo la llevó. Eso es el pensar. ¿Por qué no pensamos más allá? Es decir, una persona que tiene más de 50 años, que se pone enfrente de una cámara y dice lo que dice sabiendo las consecuencias. Yo creo porque que atravesó muchas cosas. No midió. Fue dirigido. ¿Es eso? No midió. No fue cuenta. Dirigido. Ay, para mí chicos, no se dio por cuenta. Por favor, ¿cómo no se va a dar cuenta con todo el cariño yo ayer en la que nota. Le tengo a Iliana, ¿no? Yo ella sabía después. Lo que esto iba a generar y evidentemente cuando vos querés no tirarle un dardo a Iliana. Alguien, es buena mina, pero se equivocó. Y sí, lo hizo sí. A sabiendas de lo que iba a generar. Este es un vuelto... que le tira a su hermana por la cabeza. ¿Por qué? No lo sabemos. Sacamos conjeturas, creemos que viene de lo de Rossi. Totalmente. Claro. Sí, obviamente. Pero como está expuesto, nos da derecho nosotros, a hablar. Nosotros hablamos porque ellas, lo pusieron. Tiene que hablar claro. Con ellas. Sí. Yo siento hubiese que... sido mucho más sano hablarlo en privado. Pero llamar, lo mejor, que... pero ¿vos estás Marina? Seguro que ya no lo hablaron en privado? Porque a lo mejor, también hay una cosa... ¿Pero Tauro, vos lo harías en televisión a esto? No, yo creo que no, pero vos me haces cada pregunta. Nosotros claro, nos decimos claro, cada cosa. Eso. Sí. Es que yo te veo con tu hermana. Perdóname, vos el otro día me dijiste decir algo que no quería decir y lo tuve que decir. Pero Tauro, porque tenía la cámara acá. Entonces, no digamos, porque nosotros nos vamos de boca también. Bueno, vos lo mostrás en tus redes. Yo no lo muestro en mis redes, perdóname. ¿Yo qué estoy mostrando en mis redes? Yo lo vi en tus redes. No, yo no mostré mis redes. Bueno, pero se sabía, lo hablaste con Guido primero y con Santiago a la mañana. Bueno, chicos, no no importa. No, no sé, acuérdeme porque me estoy perdiendo. Pero... No estoy haciendo un paso de factura, te digo, porque a veces que no, yo a veces que... escucho como que parece que nosotros hiciéramos Discovery Channel, ¿viste? Nosotros trabajamos en esto y sí. A veces nos vamos de boca. Y sí, a ver, y no todos los programas son iguales. ¿Sí? Pero digo vos sabés, eso. Pero sabés medir las consecuencias, pues es una mujer yo grande. Yo mis rebas. Claro, pero igual, la, eso no, digo, y, lo que haga la Tauro o no haga la Tauro, no importa. Lo importante es lo que no sucedió. Problema lo que por hicieron eso. Ellas. Yo lo que te estoy diciendo, no voy, generalmente no voy a un programa. Ahora, te puede pasar y te puede pasar. Por eso la entiendo, porque nosotros vamos a programar, si te estoy explicando que no es lo mismo PH que este programa. Porque este programa se va en vivo por empezar. Claro, y tenés que decir... Es rápido, no, pero perdón, es ágil. Iliana, ayer en la nota que le dio a Lam, creo que fue ayer, sí, contó que, bueno, obviamente, los programas de qué se nutren, de lo más picante, obviamente, si no pondríamos en una planta a ver cómo se riega, que eso que ella dijo venía como de todo un corolario anterior, que ella venía hablando de Marina y que eligieron, por supuesto, la mejor parte. Lo mismo que esto, le pasó a Flavio y a Flor Viña. Lo claro, que, ella Florencia. Explicó claro, es... que dijo que había hablado bien de la hermana, o sea, que tenía un sentido de ser lo que dijo. Igual, lo que dijo, lo dijo, y eso para mí no le resta responsabilidad. Yo estoy convencida, a ver, Iliana fue panelista en LAM, yo era compañera de ella, ella sabía cuándo, y es una excelente persona, sabía cuándo hablar, cuándo no, por eso digo, lo que dijo, ella sabía muy bien, estaba direccionado. El mensaje
algo pasó ahí que no creo que ninguno de nosotros sabe. Pero también es cierto que cuando sabe. Queremos guardar algo, nosotros lo guardamos. Por supuesto, y por cuando eso no digo... queremos preguntar a alguien también. Porque sí. A Marina hay ciertas cosas que no le preguntamos también. Sí, se la o cuida yo no mucho. Yo no preguntarle a vos algunas cosas a Marina. Yo con Marina hablo muchas cosas en privado también. Bueno, hay cosas obvio, pero se la yo cuida también mucho. Hablo mucho, pero se pero la bueno, cuida. ¿Cómo te como... cuidaría a vos, Tauro? No sé si a mí me sí, cuidan a vos tanto. Te cuidaría no, no sé si me cuidan tanto. Si me preguntás por mí, yo sí. No sé, no sé. Y hay muchas cosas que nos cuidamos nosotros. Porque, digamos, somos compañeros de trabajo. Yo creo que sí, yo soy de cuidar. No sé si todo el mundo me cuida. Bueno, eso no sí. sé. Pero digo, sí siento que hay privilegio. También. Y no está mal, porque hay código. Yo a Marina tengo recódigo. Pero digo, también ¿vos es cierto. Decir que le estamos dando más a Ileana que a Marina? Sí. Y lo que pasa es que la atacada fue Marina. También es cierto, también es sí. cierto que nosotros trabajamos Marina. Todo con Marina, es distinto. Yo con Ileana no la conozco, no trabajé, no sé cómo es. No, claro, pero en este caso, por eso se la cuestiona a Ileana, que es una mujer grande que decidió exponer algo, digo, consciente, sí. seguramente de lo que hacía. Bueno, y igual no está diciendo nada malo tampoco, le está diciendo no, que trabaja mucho que y que piensa en la familia. No que está diciendo que es una... ¿Por qué se lo dijo? Porque Ileana, que es súper joven, está un poco más a la vuelta de la vida que Marina. ¿Qué quiero decir con esto? Sus hijos ya se recibieron, viven en otros países, creo que uno seguro, el otro no sé si está en Argentina o no. Tiene una nueva pareja. En Brasil. Bueno. Sí. Marina tiene una hija más chica, de la misma edad que la mía, porque hablamos de ese tema. Me parece que Ileana habla desde otro lugar, que Marina todavía no le tocó atravesar, pero por ahí hay otra forma de decirle, che, hermana... Baja un cambio, labura menos. Sí, pues no sabemos. Eso es lo que nosotros especulamos. La creemos verdad que la interna eso. La saben ellas solas. ¿Sí? Ojalá que hoy se encuentren en el cumpleaños y puedan ojalá. Hablar porque es una familia muy querida en el ambiente.